arcos son obras de arte, mi señor. Saludos, mi señor. Si fuese más fuerte. Me pasé un año entero siguiendo a toda mi mercancía es útil. Y a ella. Comprobad qué puedo hacer por vos, mi señor. Solo para vos. Adiós. Hasta la próxima, mi señor. ¡Caballo! ¿Mm? Eres un buen caballo, Kage.
presencia del mongol permanente lo hará sufrir. Es propio de Kajiwara. Eres más necio de lo que pensaba. Jin, ven a hablar. Masako, ¿qué ocurre? Un tal Kajiwara reclutó a los que mataron a mi familia. Su nombre figura en la lista. Él vive en esta prefectura. Ese monje sabe dónde, pero no me lo va a decir. Sus razones tendrá. Hablaré con él. Junshin. Es bueno veros. Y a vos, señor Sakai. La señora Masako y yo buscamos a Kajiwara. Sabéis dónde está. Ella lo acusó de cosas terribles. Temo por su vida si logra dar con él. Masako tiene razones para creer que reclutó a los que mataron a su familia. Él jamás haría eso. Es un humilde pescador, un buen padre y marido. Creo que está cegada por la ira. Junshin, he de hablar con él. Mientras solo sea hablada. Tomad el camino hacia la costa. La cabaña de Kajiwara está en la playa. ¿Y bien? Tomaremos el camino a la costa. Gracias por tu ayuda, monje. La paz sea con vos, señora Masako. Ignorancia y muerte.
A saber qué le has dicho a Junsin para que te hiciera caso. Conmigo no se dignaba ni a escuchar. Era como hablarle a una piedra. Creo que os tiene miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? Podéis resultar intimidante. Ni que eso fuera algo malo en este mundo. Vamos tras un hombre cruel y despiadado. Él servía a nuestro clan. Era fiable y experimentado, pero propenso a la ira. Nosotros perdonamos su conducta hasta que vi cómo le pegaba a su mujer y a su hija. Será ruin. Maltrata a su propia familia. Lo expulsé con efecto inmediato. Les ofrecí refugiarse en nuestra casa a su mujer y a su hija. Pero al día siguiente, volvieron con él. No siempre es fácil. Sobre todo cuando piensan que puede cambiar. Esta ruta debería llegar a la playa. Dejaremos a los caballos para evitar ser vistos. Deberíamos proceder con cautela. No deseo poner en peligro a su familia. Será la caña de pesca de Kajiwara. La encontraron. Puede que ya haya muerto junto con su familia. También puede que sigan con vida. Vamos. ¡Desafiadme! Busquemos a Kajiwara y su familia por la casa. Rollos nuevos de tela. De seda, más bien. Un humilde pescador no podría permitírsela. Esta hoja está cubierta de sangre. No parece un arma de los mongoles. Es un útil de pescador.
Deben de ser la mujer y la hija de Kajiwara. Siempre temí que corrieran esta suerte. ¿Habrán sido los mongoles? ¿Y el cadáver de Kajiwara qué? Masako, huellas. Se alejan de la cabaña. ¿Y si Kajiwara huyó, cual cobarde? Sigamos las huellas. ¡Kajiwara! ¡Señora Masako! Los mongoles atacaron. Mi esposa, mi hija. ¡Calla, sierpe! Sabemos que fuiste tú. ¡Por amor! Mejor yo que los mongoles. Lo deseaban. ¡Enfermo! ¡Jin! Reclutaste a los asesinos que mataron a mi familia. ¿Quién te contrató? Dímelo y te mataremos con amor, como hiciste con tu esposa y tu hija. Solo sé que él lo entendía. ¿Entendía qué? Lo que es conocer la ruina por vos. Ser llevado a la pobreza. El daño que hizo a mi familia. No podía escuchar una palabra más. Todo lo que dijo era mentira. Salvo que yo le arruiné la vida. Era justo lo que sentía Sadao. A los conspiradores les mueve. El ataque a tu clan fue algo personal. Un samurái enemigo con un gran rencor lo orquestó. Pero no sé quién podría. Lo encontraremos. Mi armadura deja romas las armas mongolas. Una protección mejor. Adiós. Thank you.
rápido que los mongoles conquistaron todo. Estaba en Bahía Azam cuando... Oí las tambores antes de verlos. ¿A dónde fuiste ayer? A despejar la cesta. Resulta que los pájaros intentan quitar la cesta. Mis disculpas, no puedo ayudaros. Busco información, no una disculpa. Quizás sepan los granjeros. Quizás. Llevas el año entero siguiendo a la pista para escuchar sus relatos. ¿Alguno que te calara? Tres de ellos perduran en mi mente. Señor Sakai, ella me preocupa. Junsin, ¿a qué venía eso? La señora Masako busca a alguien. Le enoja que no pueda ayudar. ¿Cómo ayudasteis a Kajiwara el pescador? ¿Lo encontrasteis? Sí, tras dar muerte a su mujer e hija. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? Mi amiga puede ser severa, pero dice la verdad. Esta vez desconozco de verdad a quién está buscando. No tenéis nada que temer. Hablaré con ella. Gracias, señor Sakai. Y también por librar a esta granja de los mongoles. Ahora reconstruiremos. Esta gente tiene suerte de teneros. Cuidaos. Se fue hacia el puente, con escolta armada. Gracias. Eso es todo. ¿Los granjeros saben a quién buscáis? Es alguien de la lista. Una ladrona. Os voy a ayudar. Debo ocuparme de esto sola. Según los granjeros, se fue con hombres armados. Mercenarios. Verdaderos asesinos. Podrían complicarnos la faena. Agradezco vuestra ayuda, pero exijo discreción. Cuenta conmigo. Según los granjeros, pusieron rumbo al puente que hay fuera. Es por aquí. ¿Quién es la ladrona? Saqueó la mansión del clan Adachi tras el ataque. Robó reliquias valiosas y personales. Lo peor es que Mai fue nuestra antigua criada. Hace 3 años mi marido la descubrió robando. Él quiso hacerla flagelar. Hice lo que pude por ella, pero la expulsamos. Casi parece que la echáis de menos. Fue una buena amiga. Su traición me duele más que ninguna. Ahí está. Y con mercenarios. Avancemos. En silencio. Quiero venderlo todo. Solo espero al momento adecuado. Demasiado tarde. Venderá esas reliquias él mismo. Vayamos donde estén. Pagaré para que pueda quedármelas. No tienes dinero. Tengo este peine de oro, con incrustaciones de perlas. ¿Fui yo quien se lo regaló? Podría alcanzar un buen precio. No, nos cortará las cabezas. Basta, llévanos ante las reliquias. Los mercenarios no nos hacen falta para interrogarlos, solo ella. Cuantos más eliminemos, menos costará recuperar vuestras pertenencias. Más que no os vean, o quizás la lastimen. Vas a quedar expuesto. Busca cobertura.
fue eso? Voy contigo. Hay alguien por ahí. Veamos. Se oculta. Ya lo lamentará. Lo siento. Veamos. ¿Era él? Cuidado, vas a quedar expuesto. Busca cobertura. Creo que hay algo por ahí. Vas a quedar expuesto. Busca cobertura. Un momento. Veamos. ¿Dónde estás? ¡Oh, de ser él! ¡Atención! ¡Retira! Está muerto. Echaré un vistazo. ¡Lo sabremos! Está muerto. Sé que es él. Dímelo. Vas a quedar expuesto. Busca cobertura. Distraído. Acabaré con él. Una dieta muy lejana llegó a la casa de Ted y los dos se enamoraron.
chica voló como demonio al monasterio del monje. Pero este la vio llegar y se escondió bajo una rampa. No obstante, ella era lista, así que envolvió la campana en llamas, fundiéndola y matando con ella al monje. ¡A por la señora Masako y su perro nos siguieron! ¡Matadlos, ilusos! Si me necesitáis. Robaste las reliquias de mi familia para esos asesinos. ¿Cómo pudiste traicionarme? No. Fuisteis vos. Me dejasteis. Fui yo quien te salvó. Mi marido quería flagelarte. Lo sabía. Debisteis acompañarme. Yo era la señora del clan Adachi. Y tú, una ladrona. Aún os amo. Entonces dime, ¿a quién sirves? Él mató a mi familia. Y me matará a mí. No dejaré que te toque. Os mostraré vuestras pertenencias. Sabemos que trabajas para un samurái. Desconozco su nombre. Jamás le he visto la cara. Solo se comunicaba por escrito. Él sabía lo nuestro, mi señora. ¿Cómo? No lo sé. Dijo que sabía lo que significaba amaros. Que comprendía mi dolor. Masako. Mai fue mi única. Ha sido la única. Le inquietaban las reliquias. Le preocupaba que se hubieran roto. Tiene deseos de vender. Su valor es puramente sentimental. No conseguirá el dinero que busca. Entonces tal vez no tenga intención de vender. Puede que también sea personal para él. Era posesivo en sus notas. Hablaba como si fueran suyas. Las reliquias pertenecían a mi familia y a nadie más. Soy la única que queda. Están en el matorral. Jin. ¿Puedes ir a por ellas? Tengo que despedirme. Estabas dispuesta a vender tu fe a esos mercenarios. Quería proteger vuestras reliquias. Cuando me enteré de que seguíais con vida, quise devolverlas. Pero no sabía cómo. Quédate con el peine. Hazlo por mí. Tenéis mi palabra, mi señora. Thank you.
¿Y Mai? Se fue a casa. Ji, he de deciros que yo no soy. No tenéis por qué justificaros. Mi marido me importaba, pero Mai me importa también. Aún ahora. Y siempre será así. Nuestro objetivo siente algo por vos. Aparte de Mai y mi marido, no he tenido más romances ni admiradores. Podría estar fingiendo sus simpatías para reclutar efectivos. No sé quién sería capaz de algo así. Seguiremos buscando. Es solo cuestión de tiempo. Se lo haré pagar a su debido tiempo.